Pedro Jacobo y otros dirigentes del sector La Altagracia, aquí en San Francisco de Macorís, anuncian paro para los días 5 y 6 de diciembre, en oposición a la reapertura de la embalsadora de gas en esa zona. Hemos agotado todos los pasos legales para que esa planta, hoy ya no estuviera ahí todavía mencionándose esa planta de gas, por lo que pasó, que aquí la gente parece que se le olvidó. Y si se le olvidó, que despierten y recuerden en estas comunidades. Ese día de cuando explotó esa planta de gas, que aquí los niños andaban perdidos, gente con brazos rotos, gente con piernas rotas, gente con mucha avería que tuvieron ahí, vidrios rotos de casa. Había gente que no podían salir con el resplandor y con el caliente, no podían salir de la casa. Le damos gracias a Dios que lo que tenía era un poquito de gas, que si ese tanque hubiera estado lleno, hoy no la tuviéramos contando en esta comunidad. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.